Eskerrik asko guztiei gaur berriro hemen egoteagatik, badakizue ziklo honetan ja laugarren hitzaldia edukiko degula eta hurrengoa ekainan bukatuko dugu lehenengo zati hau. Ekainan izango dugu hemen Juan Gil Fernández, bera katedradun bada, profesional oso garrantzitsua gai hauetan. Os agradezco mucho que hayáis venido a esta cuarta conferencia del ciclo del Cano. Algunas personas de las que estáis aquí sois ya asiduas y quería anunciaros que el próximo mes de junio tendremos a Juan Gil Fernández, también experto en todas estas materias, que ha dedicado muchísima de su bibliografía a la historia de Colón, del Pacífico, del Dorado, y que además ha profundizado muchísimo en este viaje de la primera vuelta al mundo. Será, como hasta ahora en el ciclo, el primer martes de mes. Durante verano interrumpiremos julio y agosto, y en septiembre recuperaremos otra vez el ciclo. Hoy tenemos aquí a José Ángel Achón Insausti. La mayoría de vosotros le conocéis, además ha sido también asiduo al ciclo en las conferencias anteriores. Es doctor en Historia y catedrático de la Universidad de Deusto, institución a la que ha estado ligada toda su vida académica y en la que se doctoró en 1995 con una tesis sobre la constitución de los territorios históricos en el País Vasco y el nacimiento de los vínculos políticos territoriales. En este momento es profesor en esta universidad, especializado en el área de Historia de Pensamiento Político. Bueno, ha tenido distintas responsabilidades académicas, no me quiero alargar mucho, pero ha sido director del posgrado de Gestión de Recursos Culturales, de Ordenación Académica en la Facultad de Humanidades, director del Departamento de Historia, del Programa de Doctorado Patrimonio, Historia e Identidad, del Programa de Doctorado Ciencias Humanas en la Sociedad del Conocimiento. Además, ha pasado por el decanato de la Facultad de Ciencias, por el vicedecanato de la Facultad también de Ciencias Sociales y Humanas. Y la razón de que esté aquí es que su principal línea de investigación se ha centrado en los orígenes de la modernidad, entre los siglos XVI y XIX. Y sus investigaciones se han dirigido principalmente a los procesos de conformación de identidades colectivas, de qué forma se crearon estas identidades ante la aparición de los estados-nación, especialmente en el País Vasco. Ha trabajado, bueno, su currículum es extensísimo, así que voy a parar aquí. Solo quiero destacar que José Ángel ha trabajado en varias ocasiones con el museo y desde San Telmo, si algo podemos destacar de él, es que más allá de su capacidad como dentro del ámbito de la educación y de la historia, pues ha demostrado también esa capacidad para volcar todo este conocimiento en una exposición, en un museo y también en temas, en dar una visión histórica, pero desde un punto de vista muy contemporáneo, a temas como este de la primera vuelta al mundo. De ahí se deriva este título de su conferencia, La primera globalización, 1519, desde 2019, es decir, visto desde hoy lo que fue aquella primera vuelta al mundo. Y sin más, solo recordaros que todas las conferencias quedan colgadas en la web del Museo San Telmo, las podéis ver en audio o en vídeo, y que además todas ellas se traducen a euskera, por lo tanto, todas las conferencias están en cualquiera de las dos lenguas. Sin más. Eskerrik asko, Susana. Arratsaldeon denori, muchísimas gracias por venir a esta cita, y muchísimas gracias también al Museo San Telmo por invitarme a esta exposición. Como ha dicho Susana, no es la primera vez que colaboro con el museo y, bueno, toquemos madera, pero cada una de las veces que he podido colaborar, la verdad es que ha sido un auténtico placer como me han acogido. Bueno, vamos al grano. En este ciclo sobre el Cano,
puede parecer quizá curioso que haya escogido este título de la primera globalización para hablar de la famosa expedición Magallanes-Elcano. Si lo hago, y ahora me estoy acordando de que a la salida de la conferencia pasada, la de José Antonio Azpiazu, conversando con algunos colegas ahí fuera, me decía uno de ellos con razón, y quizá en lo que más se va a diferenciar este centenario de los anteriores es que ahora a todo el mundo le ha dado por hablar de la globalización y de la primera y de la segunda globalización. Y es cierto, hasta diría que de la tercera también, porque hay quien ha escrito que la primera globalización ya la pensaron, al menos la pensaron los griegos, esta sería la segunda y la de hoy sería la tercera, pero no nos vamos a perder en esas disquisiciones. Pero es verdad, en los años que van, los años 90 y los comienzos de este milenio, se ha puesto de moda este concepto, como diré luego, porque algunos filósofos y porque algunos pensadores lo han traído a la palestra. Y lo han traído con una particularidad que nos interesa hoy, que visto así, y luego explicaré por qué vemos así estos fenómenos, visto así, le dan estos autores una importancia trascendental a la expedición de Magallanes-Elcano. Es decir, el centro de la primera globalización ya no sería tanto el viaje de Colón, o no solo el viaje de Colón, sino que pasaría a cobrar un papel capital la expedición de Magallanes-Elcano. Y esto es un cambio cualitativo cuando todavía a mediados del siglo XX se podía leer a renombrados historiadores franceses, por ejemplo, Roland Meunier, autor de numerosísimas obras, muchas de ellas brillantes, pero este señor hablaba de la expedición de Magallanes-Elcano como una proeza deportiva de escaso interés comercial. Sí, claramente, dentro del conjunto de viajes y descubrimientos, pues no tenía el papel capital que hoy le vamos a intentar dar. Bien, en la conferencia voy a intentar responder a tres temas. Primero, ¿qué significa esto de la primera globalización? Le dedicaré unos primeros minutos, aunque como es un tema un poquito teórico, espero no alargarme demasiado. En segundo lugar, y este será el centro de mi intervención, vamos a ver qué cambios produjo en su momento esa primera globalización, centrándome muy específicamente en todo aquello que se refiere al País Vasco y a la expedición de Magallanes-Elcano. Y en tercer lugar, para finalizar, a modo de epílogo de la exposición, me centraré en lo que es el subtítulo. 1519 desde 2019, es decir, desde 2019, ¿qué lectura hacemos de esto? O dicho de otra manera, desde la segunda globalización, ¿qué lectura hacemos de la primera? ¿Hay algo que merezca la pena reflexionar? ¿Hay alguna pista que podamos encontrar? Cuando nuestros antepasados se enfrentaron a aquellos problemas, que ya veremos que algo tienen que ver con los nuestros, ¿qué hicieron? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Esto nos dice algo? Bueno, este sería un poco el tema. Bueno, lógicamente, si nos preguntamos por la globalización, si estamos llamando a todo esto primera globalización, sin ninguna duda, es porque ahora estamos en otra globalización, sea la segunda o sea la tercera. Y otra globalización que nos tiene perplejos, que nos tiene sumidos en una falta de referencias, que todas las miradas que los científicos, escritores y pensadores echan al futuro nos llenan de sustos. No sabemos cómo vamos a repensar lo que es el ser humano, su relación con la naturaleza, las relaciones sociales. Esto de que ahora el marco de nuestras relaciones sea global nos ha despistado completamente. Y buscamos referencias, buscamos modelos y buscamos pistas en todo esto. Llamarle a la época en la que se dio esta expedición, llamarle la era de la primera globalización, sin duda es lanzar nuestra pregunta al pasado para ver, no si encontramos soluciones, porque en el pasado y en la historia nunca encontraremos soluciones, gracias a Dios, al presente y al futuro, pero sí algunas referencias. Esto es como los estudiantes cuando preguntan, ¿qué cayó en el examen el año pasado? ¿Esto me va a solucionar mis problemas de este año? Nunca jamás, si no estudias y no lo preparas, y además cambiaré las preguntas. Pero es verdad que saber el tipo de preguntas y quién respondió bien, quién respondió mal, cómo se responde, etcétera, etcétera, orienta. Pues nos pasa lo mismo. ¿Saber mucho de esa primera globalización va a resolver los problemas que tenemos? Nunca jamás. En las conclusiones de esta conferencia no esperen encontrar respuestas concretas a nuestros problemas. Más bien, alguna reflexión como la que buscan los alumnos. Oiga, si sé el tipo de examen y el tipo de preguntas que me van a caer,
a lo mejor me sé orientar y empiezo a poder buscar o empiezo a prepararme para ver cómo respondo a esas preguntas. Bien, claro, una frase que me suele gustar mucho es esta, la suelo poner muy frecuentemente, pero viene a decir esto que ya he comentado. No busquemos soluciones en la historia, pero sí busquemos experiencias. Quien quiere enfrentar su futuro y modelar sus expectativas pensando que el pasado, que revisando el pasado va a encontrar la solución, se equivoca. Pero quien quiere buscar ese futuro y esas expectativas sin tener en cuenta sus experiencias pasadas, también se equivoca. Seguramente hubiese encontrado muchas pistas. Bueno, ¿por qué los expertos se dirigen? Porque, claro, vaya coincidencia. Nos preocupa la globalización y resulta que vamos a buscar referencias en el objeto del ciclo, en el viaje de Magallanes Elcano. ¿Por qué? Bueno, pues parece no. Salvando todas las distancias temporales, creo que el ser humano en nuestra época y en aquella época se enfrentó a desafíos comparables, vamos a decirlo así. Fíjense en este párrafo que les propongo. Digo, si hablamos de una época en la que el ser humano, al calor de una revolución tecnológica, se interroga por el alcance de su razón y de la ciencia, incrementa exponencialmente su movilidad, adapta sus estructuras económicas y políticas a nuevos horizontes de alcance mundial, reconsidera sus percepciones acerca de la identidad colectiva y de las relaciones con el otro, se plantea cómo educar a las personas ante tanta transformación e incertidumbre y quiere responder a todo ello con creatividad e innovación. ¿De qué les estoy hablando? Del siglo XXI, indudablemente, pero del siglo XVI también. Con este párrafo he querido ilustrar un poco el motivo o los motivos que nos llevan a mirar exactamente en esa época y no en otras. Efectivamente, en esa época, en nuestros antepasados se enfrentaron a una época de expansión tecnológica clarísima, al descubrimiento de nuevos horizontes espaciales, al descubrimiento del planeta, lo cual produjo unos impactos que llegaron a todos los órdenes de la vida. Como diré luego, no fue solamente un salto tecnológico, sino que ese salto tecnológico impactó en todos los órdenes de la cultura. Esta va a ser una de las lecturas que creo que podemos hacer. Bueno, como decía, con estas preocupaciones hemos hecho una relectura en buena parte de lo que ocurrió en el Renacimiento, en la que ahora no me voy a detener. El Renacimiento es una época muy tratada por la historiografía y más o menos como pasa con otras épocas también. Cada 25 años empezamos a cambiar de opinión sobre cómo interpretarlo. Pues aquí también. Sin detenerme demasiado en esto, por si están interesados en este tema, me voy a permitir presentarles a cuatro o cinco autores y algunos libros emblemáticos en los que precisamente se ha hablado de esta época y del viaje de Magallanes Elcano como la primera globalización y como el momento emblemático de esa primera globalización. Este primero, Peter Sloterdijk, es un filósofo bueno, pues muy famoso, yo diría que desde finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, posiblemente uno de los filósofos punteros a nivel mundial. Y este señor escribió en el año 98 más o menos tres tochos de 800 páginas cada uno, no es eso lo que les voy a recomendar, tranquilos, que se titulan Esferas, es una trilogía que se llama Esferas. Bueno, en uno de esos tomos, en concreto en el tomo 2, habla de la concepción del planeta como globo y cómo esa concepción ha ido avanzando desde los griegos hasta hoy. Bueno, sin entrar en detalles, es en ese volumen en el que habla de la primera, bueno, este es el que dice lo de la segunda globalización y la primera la otorga a los griegos. Habla de esa globalización y habla del viaje de Magallanes y Elcano muy en profundidad. Y de hecho dice, una frase que repetiré luego, dice, en 1519 comenzó una historia que hoy seguimos escribiendo. Entonces, este es uno de esos autores que comienza a despertar o a redespertar la curiosidad por ese momento y por ese viaje. Por cierto, habla también del Cano. Digo porque, como tradicionalmente este viaje es el de Magallanes, para este señor claramente es el de Magallanes el Cano y habla de él con toda naturalidad, tampoco le ensalza ni nada parecido. Otro autor fundamental en esta revisitación de este viaje y de esta época es un francés, Serge Grudzinski. De los muchos libros que tiene, este es un autor
que trabaja mucho la historia cultural, la historia de los contactos entre mundos, entre culturas. Y tiene un libro maravilloso que es este de las cuatro partes del mundo, donde precisamente habla de todo esto. Perdón, no les he dicho antes que no les recomiendo el de las esferas, pero la editorial que está editando a este señor, la editorial Siruela, ha tenido la feliz idea de editar, y lo he hecho ahora, si este libro se encuentra todavía en los escaparates de las librerías, este libro de qué sucedió en el siglo XX, que es una recopilación de conferencias de Peter Sloterdijk. Conferencias de 10 páginas, 15, que se leen muy fácilmente y al menos en tres de ellas habla de esta primera globalización de forma bastante amena, además. Este sí que es un libro recomendable para entrar fácilmente en el tema. Este es el libro magnífico de las cuatro partes del mundo, Historia de una mundialización. Y les traigo también este otro, de Isabel Soler. Isabel Soler es una profesora de la Universidad de Barcelona, especialista en cultura portuguesa, que ha escrito varios libros. Y en concreto este, que es una auténtica delicia, libro un poco gordo, pero una auténtica delicia para leer, y nos habla del viaje como experiencia, a través del caso de Magallanes Elcano y otros muchos. Porque como es especialista en cultura portuguesa, pues trata muchos más viajes, viajeros, cronistas, etc. Una auténtica delicia de libro. Y luego, como se está empezando a escribir mucho, claro, este momento se concibe como el inicio de una historia global. Pues un libro de historia global, aquí es un historiador alemán, Konrad, tiene un libro bastante accesible también sobre qué sería esto de la historia global. Hay muchos más. Me estaba acordando antes de uno que no he puesto que podría servir también, que es En busca del espacio global, de un profesor de la Universidad del País Vasco, Miguel Ángel Echeverría, que también puede dar una lectura muy, muy acertada de todos estos fenómenos. Bueno, según estos autores, algo comienza en 1519. ¿Y qué es eso que comienza en 1519? La historia del mundo, del planeta concebido en su totalidad. La historia de un planeta integrado en el que las partes se relacionan entre sí. Esto que para nosotros es obvio, y explicaré luego cómo no es tan obvio en esta época. Es, como digo, la historia de esa percepción integral del globo y la historia de esa percepción de que ya nada se podrá hacer ni siquiera localmente, sin tener en cuenta el conjunto de cosas que pasan en el globo. Y es la idea de que a partir de ese momento todo el mundo se tiene que reposicionar. Los espacios políticos cambian. Los poderes políticos tienen que empezar a pensar en otros términos. La gente ve que los mares unen, no separan. Y este nuevo fenómeno no solamente impacta, y en esto insistiré luego, a los que salen y van en las expediciones, impacta también a los que se quedan. Esto es otro fenómeno importante. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Esto es más o menos lo que se concibe como la primera globalización. Vamos a entrar en detalles. Los cambios, ¿qué cambios concretos supone esta primera globalización y cómo se concretan en nuestro caso? Bien, voy a hablar de tres temas, serían innumerables, pero he elegido tres temas que me parecen relevantes. Primero vamos a hablar de las experiencias que pasaron los viajeros, porque realmente cambian su vida y las de los que luego les van a escuchar a los que llegan. Luego tocaré el tema de cómo esta redimensionalización del mundo cambia la lógica de los espacios políticos, cambia la lógica de los sentimientos de pertenencia, muy importante, y cómo reconfigura la lógica política de un momento determinado. Y en tercer lugar hablaré del susto que se dieron descubriendo a otros que no eran ni cristianos ni infieles. Y entonces empezaron a pensar, ¿quiénes son estos? ¿Qué cultura tienen? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde entran en nuestra clasificación? Y comienza un debate pues muy interesante, y además de un debate comienzan una serie de encuentros y encontronazos entre culturas y pueblos diferentes, algo que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, vamos a empezar con las experiencias de los viajeros. Yo diría que una de las cosas más emblemáticas del Renacimiento es el cambio, y enseguida les explico por qué meto este inciso, es el cambio en la concepción del ser humano. Y un cambio en la concepción del ser humano que básicamente se basa en una transformación de la relación entre Dios y el ser humano. Venimos de una época donde esa relación es la que refleja el ábside de Tahul, que todos ustedes conocerán. Un Dios omnipotente, un Dios señor feudal, un Dios dominus mundi, que domina el mundo,
Y esto impactaba muy fuertemente en las mentalidades de la época. Un ejemplo muy socorrido es el de esas crónicas de guerras donde la victoria o la derrota dependían de la intermediación de un santo. Y vino el arcángel San Gabriel y ganamos la batalla. Y vino Santiago y nos permitió ganar a los moros, etc. Bueno, esa es un poco la mentalidad. Dios es un señor, a modo de un señor feudal, que determina todo lo que ocurre en la tierra. Bien, sin dejar de ser cristianos, los hombres del Renacimiento cambian la visión. Como digo, sin dejar de ser cristianos, ¿no? En la época lo de ser ateo no se llevaba todavía. Pero cambia esa visión y cambia, para mí me parece que este cuadro de Miguel Ángel, que también todos ustedes conocen, lo refleja muy bien. Es esa mano, ese dedo de Dios, de un Dios fuerte, de un Dios potente, lleno de vigor, que despierta a la vida un cuerpo que está inerte, el del ser humano, que parece que está como sin vida, pero que comienza a nacer para la vida. Y además es un dedo que semeja el estar dándole una orden, ¿no? Y una orden que cambia la relación entre Dios y el ser humano. Si hasta ese momento el Dios era superior al resto de los humanos y determinaba toda su existencia, el mensaje que da esta mano va a ser diferente. Y siempre he pensado que un texto que se escribió unos pocos años de que Miguel Ángel pintase este cuadro, unos 15 años, 12, no algo más, unos 20, 20 y pico años antes de que Miguel Ángel pintase este cuadro, pero un texto que sin duda Miguel Ángel tuvo que conocer, porque se hizo muy famoso en su tiempo, que es la Oratio de Pico de la Mirandola, siempre he pensado que el cuadro de Miguel Ángel refleja lo que dice ese texto. Y fíjense ustedes lo que dice el texto. Acabada su obra, el gran artífice andaba buscando a alguien que pudiera apreciar el sentido de tan gran maravilla, que amara su belleza y se extasiara ante tanta grandeza. Por eso creó al hombre y lo situó en el centro del mundo. Por cierto, entre paréntesis, lo crea y le va a dar toda la libertad, que luego nos va a contar que le da, para que admire su obra, no para que la destruya. Cierro el paréntesis. Y le habló así: tú marcarás tu naturaleza según la libertad que te entregué. Te puse en medio del mundo para que miraras placenteramente a tu alrededor, contemplando lo que hay en él. No te hice ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal. Tú mismo te has de forjar la forma que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador y diseñador. Con tu decisión puedes rebajarte hasta igualarte con los brutos y puedes levantarte hasta las cosas divinas. Y dice Pico: qué generosidad sin igual la de Dios Padre y qué altísima y admirable dicha la del hombre. Le ha dado tener lo que desea y ser lo que quiera. Es decir, le ha hecho libre. Es decir, que en el Renacimiento cambia la relación. Dios ordena al ser humano que sea libre y que administre el planeta. Para admirarlo, eso sí. El filósofo que os decía antes, Peter Sloterdijk, refleja una frase muy buena, dice: para el hombre del Renacimiento, aquí comienza la segunda semana de la creación, el lunes del ser humano. Si la primera semana Dios había creado el mundo, concluye esa semana creando al ser humano, que es un ser que no es creador, pero es creativo. Está ahí entre medio. Y dice: ala, ahí tienes el mundo, organízalo. A partir de ese momento, las guerras ya no se ganarán porque interviene el arcángel San Gabriel, sino porque tenemos mejor armamento que otros. Bueno, fijaros, si vamos, bueno, y toda esta teoría, ¿qué tiene que ver con nuestros viajes y descubrimientos? Pues fijaros, mi hipótesis es que ni Urdaneta, ni Elcano, ni igual Pigafetta sí, pero todos estos expedicionarios, muchos ni sabrían leer, Elcano y Urdaneta sí, pero desde luego estoy casi seguro que filosofía, mucha no leyeron, ni a Pico de la Mirandola, ni a Marsilio Ficino, ni a nadie parecido. Pero creo que llegaron a conclusiones parecidas, salvando todas las distancias, gracias a sus experiencias en el viaje. Fijaros cómo relata Urdaneta, vamos a ver, cómo relata un incidente. Bueno, Urdaneta, sabéis que cuando Elcano vuelve de la primera vuelta al mundo, Elcano enseguida comienza a reclutar gente para hacer otro viaje.
Y en ese segundo viaje se enrola Andrés de Urdaneta, que es un grumete, que va como grumete, tiene unos 17 años, creo, y escribe un diario precioso, precioso. Y en ese diario, por ejemplo, dice, cito literalmente, la nao anunciada comenzó a agarrar de tal manera que ya íbamos a dar al través sobre unos barrancos, a donde no podíamos escapar ninguno de nosotros, aunque fuera de día. Y estando toda la gente pidiendo misericordia, llegó Juan Sebastián del Cano y le dijo a Pedro de Vera que se esforzase la gente para que trabajasen en los que él le mandase y que con ayuda de Dios él escaparía a toda la gente. ¿Por qué? Porque ella sabía de su viaje anterior que cerca había una cala. Y hay noticias como esta en esa relación continuamente. Nada de lo que se consigue en los viajes es por una intervención divina, efectivamente, con gracias a Dios, con ayuda de... Pero siempre es porque fulanito de tal que había ido con el cano tenía anotada tal cosa. Porque este era muy buen piloto, etc. Conclusión, el ser humano, gracias a su voluntad y a su conocimiento, puede hacer cosas. Segunda conclusión, de hecho depende de él y no de la intervención divina. Hay innumerables noticias en estos diarios y relaciones que nos transmiten esta idea. Por ejemplo, hay párrafos que ya no son tan agradables de leer, pero cito también literalmente, domingo 4 del dicho mes, tuvo el sol una altura de 38 grados y tenía de inclinación 23 grados, y vino a ser nuestro apartamento 16 grados, y el camino que seguimos era sud-sudoeste. ¿Quieren volver? Hacen anotaciones. Están haciendo nacer una nueva manera de mirar el mundo, de mirar la naturaleza, que claramente es precursora de lo que luego va a ser la ciencia. Están mirando, están anotando, están describiendo, quieren sacar sus conclusiones. En todos estos viajes y en todas estas relaciones, en este mundo que empieza, o en esta vida de los viajes que empieza a valorar mucho más positivamente la capacidad del ser humano, también notamos en estos autores una capacidad de observar la naturaleza nueva, diferente, que seguramente tiene mucho que ver, si en el concepto del ser humano se parecían a los filósofos, en la manera de ver la naturaleza se parecen a los artistas. Fijaros en este texto de Andrés de Urdaneta. Dice, y hay un sinfín de descripciones de este tipo curiosas, casi, bueno, pues están contemplando y admirando la naturaleza, como decía el texto de Pico, ¿no? En todo este golfo, desde que pasamos a Cabo Verde, había mucha pesquería. Y cada día veíamos una cosa, o pesquería la más hermosa de ver que jamás se vio. Y es que hay unos peces mayores que sardinas, los cuales se llaman voladores, con respecto que vuelan como aves en el aire, bien un tiro de pasamano, que tienen alas como casi de murciélago, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de descripciones en las que se nota que están observando cosas nuevas para ellos, las admiran, las anotan, etcétera. Esta capacidad de contemplación, de poner nombres a las cosas, de individualizarlas, creo que tiene también gran paralelismo con lo que está ocurriendo en estos momentos en el arte. Tampoco nuestros expedicionarios son Leonardo, son Miguel Ángel, pero lo que se ha conseguido en el arte es más o menos lo siguiente. Fijaros, esta es una representación de la Guerra de los 100 Años, más o menos siglo XIV, mediados del siglo XIV. No hay perspectiva, no hay individualización del ser humano. Es todavía esa mentalidad en que, ¿para qué vamos a conocer a la naturaleza y el ser humano si todo viene determinado por Dios? Pero cuando ya no viene determinado por Dios y tiene algo que ver conmigo y mis capacidades, entonces me empieza a interesar. Me empieza a interesar conocer la individualidad de la gente, me empieza a interesar conocer aspectos de la naturaleza. Y fijaros, en 100 años más o menos, ¿cómo cambia el interés? Esto lo conocéis también todos. Aquí la individualización es clara, tanto en la naturaleza como en las personas. Esto es 1400 y pico. Pero en 1500 y poco, un siglo después de esto, nos encontramos con esto. Albert Schaldorfer, la batalla de Issus, una representación histórica. La naturaleza es un teatro en el que un montón de hombres y guerreros pululan por ahí. Es una naturaleza impresionante. Es una naturaleza que se describe, por cierto, con el sol en el centro, que tampoco es casualidad, pero que se intenta representar hasta su mínimo detalle, cada uno de los guerreros con sus lanzas. Es decir, queremos conocer, conocer para representar, conocer, en el caso de Urdaneta, para volver, conocer
para cuando reduzcamos todo esto a ciencia, dominar. Fijaros en un detalle de ese cuadro. Siglo y pico ha pasado del primer grabado que os he enseñado. Es ese cambio de actitud en el que hay un convencimiento, porque el autor de este cuadro anterior no está convencido de que conocer al ser humano y la naturaleza valga para algo. Este sí. Esto es una intuición ya casi, si me permitís llamarlo así, casi precientífica. Merece la pena conocer y describir para elevarnos sobre ello. Bueno, imaginaros el impacto que pudo tener todo esto en la mentalidad de los que viajan y de los que vuelven. Además porque los viajeros cuando vuelven exageran, como os podéis imaginar. Entonces, los mitos, leyendas, no todo lo comprenden a la primera. El mar no deja de ser de la noche a la mañana un mundo desconocido y lógicamente, todo esto se rodea de mitos. Pero bueno, aquí dejo este primer punto. Hay un cambio. Este tipo de viajes suponen que los expedicionarios y los que les oyen tengan unos cambios en su concepción, sin dejar de ser cristianos, para nada, católicos. Aquello que depende del ser humano, de la voluntad humana, del conocimiento humano, cambia exponencialmente. Se comienza con un tipo de vida donde hacer cosas aquí abajo depende de nosotros y no solamente de la intervención divina. Se cree mucho más en las capacidades del ser humano, en la voluntad humana y en lo que el ser humano puede hacer gracias al conocimiento. Es la antesala del nacimiento de la ciencia moderna, sin ninguna duda. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el que se refiere a los espacios, a la política, a los sentimientos de pertenencia. Hay un momento en la relación de Pigafetta, del viaje del Cano, en el que dice, más o menos, y cito literalmente, cuando salen del estrecho de Magallanes y atraviesan todo el Pacífico. Dice, le llaman Pacífico porque no se encuentran con ningún oleaje, con ninguna tormenta, con ningún accidente de este tipo y tuvieron viento constante. Y dice, incluso en esas condiciones tardamos más de 3 meses en llegar en ver alguna tierra. Estuvimos 3 meses sin probar clase alguna de viandas frescas. Comíamos galleta, ni galleta ya, solo su polvo, con los gusanos apuñados porque lo mejor se lo habían comido ellos. Olía endiabladamente a orines de rata. Bebíamos agua amarillenta, etcétera, etcétera, etcétera. 3 meses y pico. Esto, bueno, qué mal lo pasaron, pues sí, pero no me interesa solo por esto. Me interesa porque en ese momento, una vez que se reflexiona sobre lo que está diciendo Pigafetta y se intenta llevar esto a un mapa, se llega a la convicción de que la mayor parte del planeta es agua. Cosa que distaba de conocerse hasta ese momento. Ahí tenéis una representación de mediados del siglo XV. Casi todo eso es tierra. Y claro, si la mayor parte del planeta es agua, todavía no se sabía que 3/4 partes eran agua. Pero si ya se empieza a percibir que esto es agua, pues imaginaros, fíjate, al planeta le estamos llamando tierra, parece hasta una contradicción. Los continentes en realidad están contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un cambio en la concepción del espacio tremendo. Isabel Soler nos cuenta de una manera muy, muy puntillosa cómo todo esto supone un cambio radical en la concepción que tenían los seres humanos de su visión del espacio y en concreto del mar. Nos dice, claro, el hombre medieval veía el espacio con elementos aislados, ciudades y elementos habitados. Y en medio de los elementos habitados, unos mares, desiertos o bosques inmensos lleno de peligros, de seres desconocidos, de algo que en principio me da miedo. A partir de esto, y a partir del concepto que os he dicho antes, de esa creencia en la capacidad del ser humano por vencer esto, el mar va a dejar de ser, poco a poco, un espacio lleno de monstruos y de peligros, todavía no. Pero, caray, han vuelto. Vale, han vuelto 7, 8, los que sean, pero han vuelto. Y se han enfrentado a peligros, luego os leeré otro par de textos, de todos los colores, y han salido adelante y han vuelto. Y entonces esto nos hace ver las cosas de otra manera. El planeta, se confirma su esfericidad, está lleno de agua por todas partes, pero el agua es aquello que une espacios.
Este cambio es radical. El mar ya no es aquel elemento en el que están depositados todos los miedos, los desastres, el fin del mundo, las bestias. No, la concepción que tenían del mar, hay muchos detalles en la cultura medieval que nos refleja. Dante sitúa al demonio en el centro de un mar helado. El Apocalipsis de San Juan, cuando describe la Jerusalén celeste, dice: y rehicimos el cielo y la tierra. No había mar. Tenían tanto miedo al mar que cuando se imaginaban ya el fin del Apocalipsis y el surgimiento de la Jerusalén celeste, se lo imaginaban sin mar. Junto al desierto y al bosque eran los espacios del miedo, de lo tenebroso, de lo desconocido, de lo animal, de aquello que el ser humano no es capaz de controlar. Pero ahora sí. Y además cambia esa concepción del océano, que ya es un espacio que une. Y a partir de aquí, claro, imaginaros la jugada con perdón. Si el mar une, si además hay otras tierras que luego pues, se pasarán muchos siglos discutiendo sobre esto, ¿no? Porque en este momento todavía se pensaba que América era más bien pequeñita, luego enseguida descubren que no. Pero, por ejemplo, todo eso que veis ahí al sur, la quarta pars mundi era América, pero también empiezan a vislumbrar que hay una quinta pars mundi, Australia. Fijaros cómo se lo imaginaban. Dicen, va a ser un continente enorme. Les pasa lo contrario que en América. América fue de menos a más. Australia, pues al principio unida está con los polos, etc. Bueno, están descubriendo el planeta todavía. Aquí ya se ve más mar, todavía no del todo bien representado, pero estamos en esas. Ya, eso quiere decir que la lógica del poder y de la política y de las relaciones económicas cambia. Si el mar une y no separa, cambia totalmente. Y lógicamente esto afecta a todos. Los poderes políticos de la época se empiezan a replantear. Y esto ya venían haciéndolo desde hacía un tiempo. Vamos a ver, me he dejado aquí. Bueno, tenía aquí, voy a pasar esto rápido porque ya empiezo a ir mal de tiempo. Tenía aquí unas ciudades medievales que son lo más representativo de esa imagen del espacio basada en puntos aislados. Los caminos de la época, como decían los ingleses, eran sitios por donde habitualmente va la gente. Punto. No eran nada preestablecidos. Esto está ya muy humanizado, pero imaginaos todo esto rodeado de bosques. Lo mismo, esto segura, por cierto. Y claro, los bosques, en los mares hay otros animales, en los bosques hay dragones. El dragón es el mito que refleja la naturaleza no dominada. Cuando en los mitos que recogió Barandiarán, cuando hablaba de Murugain y Mondragón y el dragón que bajaba de la colina de Murugain a raptar una doncella todos los años hasta que los mondragoneses se cabrean y un año le esperan y le clavan una lanza, ¿qué significa ese mito? Que hemos dominado el bosque gracias al hierro, clarísimamente. Es el hierro el que mata al dragón. Bueno, pues mitos de este tipo hay continuamente. Las representaciones de Doré, del infierno de Dante, ahí tenéis el demonio en el centro de un mar helado. Bueno, a lo que iba, la composición del poder y las lógicas del poder cambian y se hacen, y esto es lo que nos explican Grudzinski y Sloterdijk, por primera vez van a tener una dimensión planetaria. Y ya los poderes políticos se van a plantear el dominus mundi, pero ya no en términos de los romanos, sino mucho más. Eso explica pues, esas divisiones que hicieron entre España y Portugal, que son las primeras potencias de la época, el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Zaragoza, pero no creáis que los demás se quedaron contentos. Francisco I llegó a decir en un momento determinado a ver en qué cláusula del Testamento de Adán ponía que portugueses y españoles se tenían que repartir el mundo. En España la monarquía se llamaba la católica. Católica quiere decir universal. Y entonces el rey francés decía, pues yo el rey cristianísimo. Y Manuel de Portugal, pues como era, Manuel Rex Orbis. Todo el mundo traducía ya sus aspiraciones en unas aspiraciones universales. Para que veáis, esto no son batallitas tampoco. Esta es la forma de representar Europa. Comienzos del 16, la reina de Europa, se llama esta ilustración. Las peleas, las disputas entre la monarquía católica, el rey cristianísimo, o Manuel de Portugal, o las repúblicas italianas, no eran
cuando cogemos los manuales de historia y decimos, aquí ya los estados-nación ya se estaban enfrentando. Naciones, estado, ni nada. Estos momentos son poderes monárquicos que se están disputando claramente una cosa, la cabeza de la cristiandad. Todavía no estaban pensando solo en términos internos, sino ver, la disputa era quién va a encabezar la cristiandad. Y en función de quién encabeza la cristiandad, quién sale por todo el planeta a evangelizar, con las correspondientes bulas del Papa. Eso es lo que se está jugando. Entonces, lo que yo me planteo, es otra imagen parecida, hay muchas en la época, lo que parece que es difícil pensar es que si todo esto está cambiando así, la vida local no cambie. Pues claro que cambia, ¿no? Si los espacios políticos se están redimensionalizando, si ante este cambio del espacio las monarquías universales salen por ahí, un espacio local que quiera intervenir en esto, un espacio provincial como nuestra provincia de Guipúzcoa, puede permanecer sin más, puede permanecer como estaba antes. Yo me pregunto si es casualidad que en estos años, fijaros, Fuero Nuevo de Vizcaya, 1526, y de la Guía Universal de los Guipuzcoanos, 1527. Primer intento fracasado de recopilación de fueros de Guipúzcoa, 1529. No sé si es casualidad. Es decir, no estoy hablando de relaciones causa-efecto. No vamos a encontrar nada en estos fueros que hablen de que como hemos descubierto América, ahora tenemos que tener. No estoy hablando de eso. Pero digo, este cambio en la visión del planeta mueve los poderes políticos. Los poderes políticos se están moviendo y todos se tienen que resituar. Y evidentemente no es indiferente cómo cataloguemos nuestro territorio, si están bien consolidados sus privilegios, por cierto, y que queden por escrito. Si somos hidalgos o no somos hidalgos, no es lo mismo. Y yo creo que no es casualidad que en estas fechas se produzca esta primera fiebre de recopilaciones, confirmaciones, etc. La participación en la construcción de esa monarquía católica había que hacerla, para empezar, definiendo muy bien quiénes somos, dónde estamos, etc. Y el proceso todavía se realimenta más, porque los procesos identitarios se reafirman cuando uno sale, no cuando se queda en casa. Y esto es lo que empieza a ocurrir en esta época, a los vascos y a todos los demás. Es cuando se sale fuera, y esto Grudzinski lo explica muy bien, cuando uno sale fuera, el sentimiento de lo local, de la patria local, se reaviva. Entonces, esta primera globalización tuvo como contrapartida la reafirmación de lo local. Cuando digo lo local, entender lo territorial, lo provincial, lo regional, clarísimamente. Y en todas partes de Europa. No es casualidad que, aunque esto ya lo habían iniciado, por ejemplo, los vascos desde mucho antes, se sabe que están en Sevilla, que están navegando por ahí. Es decir, en esta época lo que se hace es acelerar o explotar todo esto, pero el fenómeno no es nuevo. Pero cuando uno sale, efectivamente, es cuando se da cuenta que, ahí va, si la lengua me une con estos y me separa con los otros, si el ser hidalgo me une con estos y me separa con aquellos. Y es cuando entonces ese sentimiento de pertenencia se agudiza. Este es un fenómeno, como digo, muy típico de la época y que se da en todas partes. Por poner un ejemplo, en Gargantuic Pantagruel, obra conocidísima, uno de los personajes quiere adivinar la procedencia del otro. ¿Y qué hace? Empezar a hablarle en un sinfín de lenguas, a ver con cuál coincide. Una de ellas, por cierto, el euskera. Empieza a notarse que el tema lengua produce una cierta identificación. A finales del 16, y sobre esto hay un sinfín de descripciones, un obispo inglés se empieza a quejar, dice, pero bueno, esto no puede ser. Dice, no puede ser, y cito literalmente, que todos los franceses parezcan frívolos, todos los españoles orgullosos, los holandeses borrachos, los italianos afeminados, los suecos cobardes, los bohemios inhumanos, etcétera, etcétera. Comienzan los clichés. A un escritor italiano de comienzos del siglo XVI que va de viaje a Alemania y escribe cartas a un amigo, entonces este escritor italiano le dice, ¿sabes qué es lo más característico de Alemania? Y le dice lo siguiente. Me preguntas qué hay de Alemania que sea digno de notarse. Sin duda muchas cosas, pero sobre todo el hecho de que aquí los muertos andan. Olían tan mal, que aquí parece que los muertos andan. Dice, huelen mal los que andan, en efecto, pero si oliesen mal por muertos, no caminarían. Bueno,
es una historia de clichés, clichés y clichés sobre esos sentimientos que empiezan a reorganizarse y empiezan a afirmarse muy notoriamente. La historia de los vascos de esta época, en ese sentido, con, bueno, con todas sus cofradías en Sevilla, en Cádiz, su actitud luego en América, bueno, pues creo que también es un ejemplo de todo esto. Es decir, fijaros, esa primera globalización, esa nueva imagen del mundo, esa expansión territorial, resulta que ha producido efectos aparentemente paradójicos de reafirmación en lo territorial, en lo local. Es un tema muy interesante. Tampoco creo que sea casualidad que los grandes tratadistas, por ejemplo, en la historia guipuzcoana, Garibay, en Vizcaya Poza, Echave, Martínez de Isasti, luego en los opiladores Miquel de Aramburu, todos estos han sido personajes desenclavados, es decir, que han tenido una experiencia de salir de su lugar de origen. Y muchos de ellos han escrito precisamente cuando estaban fuera. Son los grandes tratadistas que escribían en la época sobre qué era Guipúzcoa, sus fueros, no sé qué. Quizá con la excepción de Zaldivia, pero Zaldivia tampoco sabemos mucho. Sabemos que se actuó de agente por ahí fuera, pero bueno, mucho más. En los demás, casi todos, incluido luego Larramendi al final, casi todos han tenido una experiencia de haber salido, que parece que no es casualidad que haya impactado luego en su querencia de escribir sobre el terruño. Y podríamos seguir. Bueno, eso Sevilla. Cuando hablamos de las. Esto afecta a los territorios, pero a las familias, a las casas también. También se reposicionan, también las estrategias empiezan a cambiar. Y entonces empezamos con todos estos temas que conocéis de la diáspora y de la emigración. La gente va a América y las casas se reorganizan en torno al papel del mayorazgo, en torno al rol del segundón. El tío que va a América y que escribe al sobrino para que se lo lleve. Las redes, funcionamiento en red. Esto es lo he sacado de una tesis dirigida por el profesor Inizcoz en Vitoria, en la que se narra la red de parentesco y paisanaje de un señor que no me acuerdo quién es en este momento. Si le ponéis un mapa por detrás a esto, veis que abarca Europa y América. Si cogéis los dos primeros libros de las memorias de Esteban de Garibay, en los que cuenta a sus hijos todos los antepasados que han tenido y que han hecho cada uno de esos antepasados, y lleváis los 800 topónimos que tiene a un mapa, veis que también abarca, todo, bueno, abarca América, abarca Europa, etc. Es decir, esa redimensionalización del espacio en el que una persona se ve, él o sus parientes, moviéndose, afecta, y afecta a la propia estrategia de cada casa local y a la propia estrategia de cada territorio. Por terminar este punto, la historia de los territorios y los espacios locales ya nunca será igual a partir de aquí. José Churruticochea estudió mucho la demografía en el siglo XVIII y yo siempre me acuerdo que comentaba que cuando tú estudias la movilidad de las personas en esa época, y él estudió varios casos, Irún, Mondragón, Azpeitia, y decía, casi siempre ocurre cuando estudias, pues hay un censo de X personas, ¿no? Normalmente un 10% de las familias tienen a alguien que se ha ido. Y dices, bueno, ¿a dónde han ido? Y pues siempre hay un primer círculo, que es el espacio que rodea 10, 15, como mucho 20 kilómetros que rodean al espacio local. ¿Sabéis cuál es el siguiente círculo? América. No es el resto de la provincia, no es, bueno, Cádiz y Sevilla sí. América o todo lo que tenga que ver con América. Bueno, creo que es un detalle importante también. Bien, y para acabar con este punto de qué cambia en la primera globalización, paso al tema del descubrimiento del otro. No me queda mucho tiempo para hablar de él, así que voy a ir rápido. Pero, bueno, todos estos autores coinciden en que comienza aquí una historia de encuentros, desencuentros, de crítica interna dentro de Occidente. Occidente ha cometido muchísimos desastres, pero también hay que reconocerle que ha sido una civilización muy autocrítica consigo misma. No sé si al final con resultados o no, pero muy, muy autocrítica. La verdad es que el proceso de descubrimiento del otro es apasionante. Desde el principio encontramos dos claras tendencias. Una, la explotación y el dominio, que no necesito insistir en ella, con consecuencias trágicas. Pero otra,
también bueno, pues dirigida a la curiosidad antropológica, al trato, al comercio, a la convivencia. Tenemos una situación muy contradictoria, no puedo extenderme en ella, simplemente decir que nuestros expedicionarios son un clarísimo testimonio de ambas tendencias. Fijaros qué texto tan bonito de Andrés de Urdaneta cuando descubren a los patagones que ya había una leyenda, porque ya desde la descripción de Pigafetta había quedado unas personas gigantescos, etc. ¿No? Pues dice, esa dicha tarde vimos en tierra gente, y parecía que andaban vestidos de dorado, y luego por ver qué gente era, enviamos el esquife a tierra y hallaron que eran indios, de los cuales trajeron uno, el cual era muy grande de cuerpo porque era más alto que ninguno de los de las naos un codo, el cual traía vestido un pellejo de cabra y en los pies unas abarcas del mismo pellejo y en la cabeza traía unas plumas blancas de ave, el cual dicho indio, como trujesen a bordo, quedó como atónico y nunca le pudimos hacer subir a la nao, y así fue necesario que le echásemos un aparejo para meterlo dentro de la nao. Y metido dentro, diéronle de comer y de beber, el cual se holgó mucho con ello, y como probó el vino, nunca más quiso beber agua. Listo será. Asimismo, le dieron, entre otras cosas, un espejo, en el cual hizo tantas cosas de ver su figura dentro del espejo que no hacía más un mono, que verdaderamente creía que algún indio estaba tras el espejo y a veces iba muy quedito a asirlo, y como no podía asirle, daba las risadas que a tiro de escopeta se oyeran. Después estuvo muy contento, y bailó un buen rato e hizo señas que le llevasen a tierra. Y luego le llevaron en el mismo esquife, y el cual se fue muy contento. Bueno, hay muchísimas descripciones llenas de este, bueno, no sé si cariño antropológico, como llamarlo. Son preciosas también las descripciones que hacen de las Islas de los Ladrones, cuando se encuentran con una gente que, por supuesto, desconoce absolutamente qué significa propiedad privada, y entonces pues les enseñan objetos de hierro y como les interesa los cogen y se los llevan tan tranquilamente. Y ya en una segunda instancia pues les vienen directamente a robar. Y claro, pues los expedicionarios nuestros alucinan y les llaman las Islas de los Ladrones, son las actuales Islas Marianas. Bueno, hay, como digo, un montón de situaciones de este tipo, pero también nos encontramos con la otra cara de la moneda, ¿no? con lo propio de un europeo del siglo XVI. Que es que convivía con nociones como la de esclavo o seres inferiores. Pensar que los europeos cuando llegan a América y descubren a los indios, sobre todo de las Antillas, y empiezan a darle vueltas, ¿y estos qué son? ¿Son seres humanos o no son? ¿Son adultos o son niños? Niños mentalmente hablando. Es decir, un niño sería un ser humano en potencia, pero no todavía. ¿Qué son? No son cristianos ni infieles porque no han recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde los catalogamos? Y encontraron la respuesta en Aristóteles, en el concepto de esclavos naturales de Aristóteles. Es decir, aquellos que viven esclavizados por la naturaleza y, por lo tanto, todavía no son conscientes del todo de la capacidad de un ser humano. Después una discusión teológica, jurídica tremenda. Bueno, este es el ambiente de la época. Un ambiente en el que se convive sin ningún problema con siervos y con esclavos. El mismo Urdaneta, que ha descrito esto, el mismo Urdaneta que cuando vaya luego, porque volverá Urdaneta en la expedición de Legazpi, se le nombrará protector de los indios, pues es el Urdaneta que sin ningún ambaje habla de esclavos. Y habla de que cuando se pelean con los portugueses vienen y nos matan los esclavos. Y entonces nosotros para vengarnos fuimos y les matamos sus esclavos. Y te lo cuenta con toda naturalidad. Bueno, como digo, no puedo extenderme mucho en este capítulo. Bien. Por lo tanto, la primera globalización nos lleva a un cambio en el concepto de ser humano, nos lleva a una redimensionalización de la lógica política y nos lleva a descubrir al otro y a pensar en él y a conceptualizarlo. Si miramos esto desde las preocupaciones que tenemos en nuestro actual proceso globalizador, ¿esto nos dice algo? ¿Podemos sacar alguna reflexión? Como decía al principio, en ningún caso solución, en ningún caso recetas, pero si en 1519 comenzamos una historia que hoy seguimos escribiendo, bueno, ¿en qué la seguimos escribiendo en concreto? ¿Qué es eso que comenzó o qué elementos son esos que comenzaron y sobre los que hoy seguimos dando vueltas? Bueno, pues me voy a centrar en tres aspectos, y aquí sí que voy a ser muy breve porque que me quedan 5 o 10 minutos. Bueno. Entonces, me voy a centrar en tres aspectos rápidamente, sabiendo que
que, ahí va, no sé qué le ha pasado al tipo de letra, bueno, sabiendo que podría haber más. Ahí abajo quiere decir que, por ejemplo, hay cuestión. Hay, no es que no me interesa que leáis lo que pone, os lo digo. Hay muchas comparaciones interesantes. Hay quien ha escrito, pero yo no me atrevo a hablar de ello, sobre que el cambio más parecido a lo que vivieron estos personajes cuando descubren el océano sería lo que nos ha pasado hoy cuando hemos salido al espacio. Bueno, pues es muy atractivo, pero yo no me atrevo a hablar de ello. Algo más interesante me parecería, pero me gustaría reflexionarlo más, sobre qué significa aquello que decía Pico de la Mirandola, de que Dios nos ha dado la centralidad en el mundo para admirarlo, para contemplarlo y no para destruirlo. Pero son temas de los que no me atrevo a hablar todavía demasiado. Me voy a centrar en esos tres aspectos que os pongo hoy por hacer también un paralelismo con los tres temas que he concretado en la primera globalización. Claro. Fijaros, la primera globalización, todo ese impulso que nos lleva a descubrir los océanos, los mares, cambia el concepto de ser humano, viene de un impulso tecnológico. Está claro, ¿no? Pues hoy también. No estamos viviendo hoy una época de aceleración tecnológica fabulosa. ¿Qué parecidos y semejanzas puede haber? No lo sé, no soy científico. Pero hay una diferencia, algo más que curiosa, y que posiblemente también cambie, o eso dicen los expertos, nuestro concepto sobre el ser humano. Porque en el siglo XVI los avances tecnológicos se aplicaron al conocimiento de la naturaleza, mientras que en el siglo XXI se están aplicando al conocimiento de la vida. Y si los conocimientos aplicados a la naturaleza cambiaron el concepto de ser humano, el avance tecnológico aplicado al conocimiento de la vida, las biotecnologías, etcétera, con todas las películas de ciencia ficción que os podéis imaginar alrededor, parece, aunque no me preguntéis en qué dirección, parece que también puede cambiar o ayudar a cambiar ese concepto de ser humano. Insisto, no sé en qué dirección, pero el tema es serio. Y sobre esto hay dos grandes posturas. Hay una que yo creo que viene, estamos en una época que, como nos faltan referencias, todo es postmoderno, poshumanista, eso quiere decir que en el fondo no sabemos lo que tenemos, no sabemos definirlo y solo sabemos que viene después de lo que teníamos antes. Y normalmente estas posturas post son muy críticas con la razón, con la tecnología, pues fíjate, la bomba atómica, no sé cuántos. Bueno, este es un tipo de reacción. Otro tipo de reacción, como aquí es la que podemos ver en el cine, si me permitís una referencia poco científica, pero el cine, a mí me encanta el cine de ciencia ficción porque normalmente refleja nuestros miedos con toda claridad. Y este es un miedo, es decir, bueno, ahí tenéis una película, ahora se ha hecho también muy famosa, pero porque han hecho la segunda parte, yo creo que la primera es más interesante, Blade Runner, es decir, el hombre es capaz de crear vida artificial, o sea, a partir de un artificio. Y es capaz de crear otro ser humano indistinguible. O sea, hay fábricas de seres humanos y no se pueden distinguir de los reales. Parafraseando a Sloterdijk, podríamos decir que aquí ya no empezaría la segunda semana de la creación, empieza la tercera. Y aquí ya el hombre no es creativo, es que está suplantando al creador. Entonces, la película, por cierto, es muy interesante en la medida en que todo esto se hace en un panorama desolador. Unos avances científicos magníficos, increíbles, pero el panorama social, ambiental, es decir, la gente rica se ha ido a otro planeta, no hay sociedad, bueno, es un panorama desolador. Bueno, hay otras películas que nos muestran el miedo de que el ser humano del futuro, en el fondo, tendrá tanto tipo de implantes y tanto tipo de mejoras de su ADN, etcétera, etcétera, que al final no vamos a saber definir qué es ser humano. No va a entrar en ese territorio. Pero, como digo, tenía por aquí algún ejemplo más, esta otra, Trascendence, el personaje de Johnny Depp va a morir, tiene una enfermedad incurable y va a morir, es un científico muy avanzado y entonces genera no sé qué, no lo sé ni explicar, pero el caso es que él, su mentalidad, su cerebro, se transporta a una máquina. Y entonces, a partir de ahí, introduce en el espectador el dilema de si esa máquina que habla y parece que piensa como este es Johnny Depp, no es Johnny Depp,
al final estamos en el dilema de Teseo, sin ninguna duda. El barco que emplea Teseo sale y le hacen, al final del viaje, ya no le queda ninguna de las piezas de las originales. Bueno, ¿ese es el barco de Teseo o no? Pues ese es el debate. ¿Hasta dónde todo esto va a cambiar nuestro concepto de ser humano? Pues como digo, hay una respuesta o un tipo de respuestas un tanto negativas o pesimistas, o aquí yo robot, las máquinas se van a rebelar, etc. Todos conocéis ejemplos de estos. Pero es que hay otras que son tan optimistas, que no sé si me inducen a más dudas que las primeras, porque nos vienen a decir que, todo, que la innovación tecnológica es buena por sí misma, no seré yo quien lo niegue, pero que los avances van a ser a tal escala que debemos dejar de preocuparnos por otros problemas. Y os cito literalmente el último párrafo que me acabo de encontrar al respecto. Dice, una cuestión importante en la perspectiva social es cuánto debemos preocuparnos por los problemas actuales si los comparamos con las ganancias que podemos obtener en el futuro. Ya el planteamiento se las trae. Dice, malgastar en el presente todos nuestros recursos disponibles en solucionar esos problemas puede significar que muchos riesgos importantes queden sin atender y que perdamos oportunidades importantes. Es decir, el avance me va a producir tales efectos que no merece la pena que luche por otros problemas. Y pone un ejemplo. Dice, los móviles. Dice, los móviles en los países en desarrollo han tenido un gran impacto y han permitido luchar contra la pobreza y la libertad. Me gustaría saber cómo, pero luego añade. Si hubiésemos gastado en solucionar la pobreza los recursos que gastamos en la producción de móviles a principios de los 90, el efecto habría sido mucho menor y al resto del mundo le habría ido mejor. Hombre, optimismo tecnológico sí, pero tanto como para volcarnos solo en eso me parece que no. Y esto está escrito por un prestigiosísimo científico que trabaja en qué universidad, Oxford o Cambridge o alguna de estas, en un instituto para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Una auténtica autoridad mundial y este texto está sacado de una revista científica. O sea, esto no es el programa de un partido antisistema. Bueno, entonces, estamos como en estos dos polos y bueno, sería de agradecer quizá alguna situación intermedia en la que este avance tecnológico pues, se vea más como una oportunidad de llegar a un desarrollo más humano y más equilibrado. El siguiente punto, el tema de la articulación de los espacios políticos. Claro, pues fijaros aquí la jugada. Si resulta que esa ampliación del espacio conocido, que claro, distaba de ser dominado, como os podéis imaginar, en el siglo XVI las cosas empezaron a ser internacionales, globales todavía no. Así entre nosotros lo de primera globalización a mí también me parece una exageración, porque las relaciones todavía no eran globales. Hoy sí, hoy hemos pasado de la posibilidad de comunicarnos a una interdependencia. Hoy sí es global. Si el primer salto produjo lo que produjo en cuanto a cambios en los espacios políticos y los sentimientos de pertenencia, es lógico pensar que ahora no va a pasar nada. Por supuesto que pasará. Porque además incide otro tema complicado de percibir a dónde nos va a llevar. Lo explico con un ejemplo. Al Cano le costó dar la vuelta al mundo 3 años y un poco más. Al Phileas Fogg de Julio Verne, 80 días. A cualquiera de ustedes, clic. Le vale con dar un clic. Para hacer lo mismo que hizo el Cano, que es ponerse en contacto con las antípodas, con las Molucas. Es decir, no sé a dónde nos va a llevar esto. Sinceramente, no tengo ni idea, pero hoy es posible realizar relaciones sociales y económicas prescindiendo del espacio y del tiempo. O sea, sería el triunfo de los triunfos si los progresos en la historia de la comunicación consisten en reducir tiempo y acortar espacios, la globalización nuestra podemos decir que lo ha conseguido. En parte. Al menos ha generado unas relaciones, una posibilidad de que algunas relaciones económicas y sociales prescindan del espacio y casi casi del tiempo. ¿A dónde nos va a llevar esto? No tengo ni idea, de verdad, ni me lo pregunten. Pero lo que estoy convencido es que si en la primera globalización esos cambios produjeron el impacto que produjeron, sin duda estas la tendrán. O estos cambios los van a tener.
Hay gente que habla de que el agente político del futuro serán las ciudades globales o combinaciones de ciudades globales en red, no tengo ni idea, no lo sé. Ese es el espacio de los filósofos y de los politólogos y no osaré entrar ahí. Pero lo que es indudable es, si comparamos lo que pasó en la primera o en la segunda, es que va a haber cambios de muchísima incidencia. Tercera reflexión, y con esto ya terminaré. ¿Qué pasa con Europa? Porque antes no lo he dicho muy detenidamente, creo que se me ha pasado, de esa primera globalización, Europa sale en un espacio global, sale como sitio de referencia, como prioridad, como potencia mundial. En un momento en el que no lo era, China seguramente tenía muchas más posibilidades de ser esa potencia prioritaria en aquel momento. Pero no, Europa le releva, Europa le quita ese papel. A la vez que se está dividiendo dentro. Está estallando en mil pedazos por las guerras de religión y de ahí surgirán nuestros estados-naciones modernos. Europa lidera el mundo en el momento en que se está dividiendo. ¿Qué nos está pasando hoy? Exactamente lo contrario. Que Europa se quiere unir en el momento en que es el mundo el que se nos viene encima. En el momento en que ya no somos nosotros los que nos expandimos, sino que son otros los que están viniendo a Europa. Y claro, esto, aparte de esta inversión de los papeles, nos genera otro problema, que es el de las relaciones con el otro. Toda esa autocrítica, toda esa teoría sobre quién es el otro, si es cristiano o no es cristiano, si es persona o no es persona, si es esto o si es lo otro, los europeos lo hemos hecho sobre gentes que estaban fuera de nuestro espacio, fuera de nuestro territorio. Pues resulta que ahora los modelos de gestión, de convivencia entre diferentes, los tenemos que hacer para aquí, porque ahora el otro está aquí, está entre nosotros, es mi vecino, no está detrás de unas fronteras. Es un movimiento que no tiene reversión. Sabéis perfectamente, mejor que yo, hay ciudades en España en las que ya más de la mitad de la población no ha nacido en ese sitio. Aquí no estamos en esas, pero el camino no tiene vuelta para atrás. Y no sabemos gestionar, hay que reconocerlo así, no sabemos gestionar ese tipo de situaciones. Hay un historiador indio, Dipesh Chakrabarti, que dice categóricamente que cuando los europeos, en realidad los seres humanos en general, dice, nos hemos preguntado qué hacer con las diferencias culturales e históricas entre grupos humanos, la respuesta por defecto es siempre el racismo. Aquí tenemos otro desafío para el que no tenemos referencias. Diríamos, en el fondo, podemos decir que estamos haciendo seguramente lo mismo que Serge Grudzinski dijo que hacían los europeos en el siglo XVI, también cito literalmente, mezclándonos a la misma velocidad que levantamos nuevas barreras. Porque el mundo del mestizaje y de los contactos que hubo en el siglo XVI fue de mezclas constantes, pero de invención continua de nuevas barreras. Quizá hoy estemos en algo parecido. Bueno, y ahora sí ya concluyo. De todo esto, como os decía, para mí no hay recetas, no hay soluciones. Yo lo que diría o lo que se me ocurre que podemos entresacar como reflexión, ni siquiera como lección, como reflexión de lo que ocurrió en esa primera globalización, de lo que viajes como el de Magallanes y Elcano despertó, es que los cambios no se redujeron, y por tanto tampoco es esperable que lo hagan hoy, a un aspecto de la sociedad. No fueron solo cambios tecnológicos, no fueron solo cambios en la cultura, en la pintura. Fueron cambios que atravesaron toda la estructura social y cultural de un momento determinado. Lo cual exige, si hacemos el traslado a nuestra situación actual, que lo esperable es que ocurra o que vaya ocurriendo lo mismo. Y que, por tanto, como digo ahí en este texto, quizás sea exigible que nuestra reflexión no sea solo, porque a veces parece que estamos reflexionando solo sobre el impacto tecnológico y nos emocionamos con el nuevo descubrimiento, con la nueva. Eso está muy bien, nadie lo va a negar. Nadie quiere dejar que se inventen cosas que mejoren nuestra salud y nuestro modo de vida. Pero la cuestión es, ¿la reflexión es solo adaptarnos a eso y adaptarnos sin más, sin saber los impactos que eso tiene, sin reflexionar sobre otros ámbitos de la vida o en los que puede impactar? Mi postura es que esas reflexiones tienen que ir parejas. Muchas gracias.
Bueno, como en otras ocasiones, si queréis hacer algún comentario o alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y esperad a que os den el micro para que la traductora pueda. Pues darte la enhorabuena, como es alumno. Soy de los que descubrió a MacPherson con tus prácticas, etcétera, etcétera. Yo, tres cuestiones, simplemente. La primera, me parece muy interesante el vínculo que has hecho entre los viajes y el surgimiento del tubalismo. Has citado a De la Poza, Isasti, Garibay, etcétera, etcétera. Dando un giro copernicano, no entiendo por qué no citas a la Escuela de Anales o a Wallerstein en lo que es la génesis de este sistema mundo y esa ficción Blade Runner o Otoño de Capitalismo que cita Wallerstein, precisamente. Y en última instancia, si seguimos la estela de Todorov y toda la tradición intelectual francesa, decir que el racismo y el etnocentrismo están muy lejos de superarse. Quiero decir que la crisis de refugiados, precisamente lo que hace pone de relevancia es que estamos generando nuevas barreras más que dilapidándolas, ¿no? Y felicitarte de nuevo por la conferencia. Muchas gracias. Empiezo por la última pregunta. Es exactamente lo que he querido decir, aunque esto es muy matizable y daría para hablar mucho, pero es cuestionarnos hasta qué punto, a pesar de que teóricamente hay que reconocer que hemos avanzado mucho a la hora de conceptualizar la diversidad como algo bueno, o sea, pensar que venimos de épocas pasadas donde hablar de lo plural y de lo diverso era hablar del caos, y lo que valorábamos era el orden y la homogeneidad. La cultura de los estados nacionales, hasta mediados del siglo XX, ha sido una cultura de orden, donde lo diverso molestaba. Me da igual el nombre que pongáis al Estado-Nación. Era esa cultura. Nos ha costado entrar en la segunda mitad del siglo XX, empezar a valorar teóricamente, al menos teóricamente, valorar como bueno lo diverso, lo plural. Convencernos de que eso es un enriquecimiento. Bueno, otra cosa es que sepamos llevarlo a la práctica. Y yo creo pues, que la historia reciente de Europa tiene mucho que decir y tenemos mucho que aprender, aunque también es verdad que es que partimos de una situación complicada porque no tenemos modelos de referencia claros. Las teorías del multiculturalismo, del interculturalismo están ahí como teorías, es muy difícil llevar eso a la práctica. Bueno, en segundo lugar, sí, el vínculo de los viajes con el tubalismo. Bueno, no sé si es un vínculo de causa-efecto, eso lo he dicho una vez. Yo creo que todos estos temas tienen también su germen interno y su evolución interna que hemos explicado varias veces. No hay que desecharlas ahora de la noche a la mañana. Sí es cierto que como decía antes, en este momento se produce una aceleración de muchas cosas que ya venían de antes. Tampoco es la primera vez que los vascos salen, ya estaban saliendo. No es la primera vez que los vascos se preocupan por la hidalguía, era algo que venía de ese momento. Lo que sí creo que pasa en esta época es que hay fenómenos que se aceleran y otros que de repente explotan. Ese es el vínculo que he querido establecer. Nunca afirmaría rotundamente que hay un vínculo de causa-efecto. Y luego, Anales, Wallerstein, bueno, por supuesto, me he querido centrar aquí en los ejemplos que he puesto. He querido poner obras relativamente, o sea, actuales. Pero todo esto, el primero, y Grudzinski y compañía, cuando hacen su propia genealogía de cómo ha surgido todo esto, al primero que citan es a Pierre Chauny, con sus maravillosos libros en la historia nueva Clio, de la colación en labor, donde ya empezó a hablar de algunas cosas de estas y en aquel momento no se le hizo muchísimo caso. El caso de Wallerstein puede ser un poco más discutido porque Wallerstein da un paso más y empieza a hablar de capitalismo en el siglo XVI y yo ahí al menos tengo una cierta prudencia. A mí hablar, vamos a ver, una cosa es que cuando miremos atrás veamos que hay unos fenómenos que empiezan, nosotros detectemos ahí orígenes. Otra cosa es entusiasmarnos de tal manera y pensar que entonces ya había capitalismo, ya había burguesía, ya había Estado-Nación, etc. Y esto nos ha llevado a bastantes visiones distorsionadas. El mundo del siglo XVI todavía se parece mucho más al medieval que al nuestro, muchísimo más. Una cosa es hablar de los orígenes de, y otra cosa es pensar que ya todo el mundo pensaba en esos términos.
y en concreto el tema del capitalismo, de pensar que había capitalismo en el siglo XVI, ha distorsionado muchísimo la visión que hemos tenido del Renacimiento del siglo XVI. ¿Había mercados? Claro. ¿Se incrementó la actividad mercantil? Claro. ¿Aparecieron burgueses que, aparte de ser habitantes de los burgos, hacían actividades comerciales? Por supuesto. ¿Pero qué horizontes tenían? Llegar a ser nobles, en un 90%. Como nosotros empezamos a ver capitalismo donde no lo había, cuando los burgueses, esos comerciantes, se dedicaban a comprar tierras como locos y títulos de nobleza, vamos y le llamamos la tradición de la burguesía. ¿Qué tradición de la burguesía? Si no había burguesía. Pasa que ese juego de las palabras a veces nos confunde. Entonces, bueno, pero sí, sí, lo que dices totalmente razón, esto es una historia que Anales, la gran revista Anales, sobre todo en los años 70-80, empieza ya a hablar de todo esto, y Kruczynski es un heredero clarísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Con esto que decías de capitalismo, ¿no? Pero la motivación realmente de esa salida de la vuelta al mundo es económica, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sin hablar de capitalismo, pero no es religiosa, no es de ese movimiento del renacimiento, de descubrir, es absolutamente económica. Yo no recuerdo si fue en alguna conferencia aquí o lo he leído en algún lado, la frase esta de que las especias eran como el petróleo de la época. No sé si fue el otro día por aquí, ¿no? Salvando todas las distancias, me parece oportuna. En el sentido de que eran el gran elemento motivador, pero claro, las especias al final eran un bien de lujo para la nobleza, es decir, para consolidarse como estamento noble. Por lo tanto, por mucho que sea un tema económico, no tiene una motivación capitalista, no tiene una lógica capitalista, tiene una lógica estamental clarísima, aunque sea un elemento económico. Y yo luego, otra pregunta o comentario, por lo menos, que no sé ni si voy a ser capaz de transmitírtelo, ¿no? Pero ¿no estamos ahora cayendo otra vez en, cuando hablamos de globalización, ahora quizás sí hay una globalización, ¿no? Pero cuando hablamos en ese momento de globalización, realmente era una globalización para Europa exclusivamente, ¿no? ¿O realmente creemos que este efecto de la primera vuelta al mundo, o está estudiado, que yo no lo sé, qué impacto tiene en países como China, como toda la zona asiática? ¿La historiografía de esos países habla de la primera vuelta al mundo o es un invento europeo la primera vuelta al mundo? Bueno, no sé si habla de la primera vuelta al mundo. Este concepto de primera globalización, que también es, ya lo he dicho, también tiene su parte de exagerado, precisamente nace o intentan hacer contra una visión demasiado eurocéntrica de la historia, y ahí Serge Grusinski es el autor clave. Lo que se plantea en sus estudios precisamente es estudiar el impacto no solo en Europa, sino también en las otras cuatro partes del mundo. Y eso tiene más libros, aparte del que os he presentado, donde ya detalla absolutamente la visión que tuvieron en China, en América, de todo este proceso, clarísimamente. Hola. No, yo quería hacer nada más una glosa por hacer aprecio al ponente, porque da mucha rabia que nadie pregunte nada o que nadie comente nada. Yo quería decir solo dos cosas. Una, bueno, tres. Una, que los historiadores somos expertos en predecir el pasado. Y eso es así. Es decir, que en eso discrepo de... Discrepo, en fin, en eso no discrepo. Me parece que es entretenido, pero que no tiene mucho sentido adivinar, y además es desinteresante, me parece, yo desde mi punto de vista. Una segunda cosa, en todos estos debates es muy interesante qué es lo que sucede y va a suceder siempre, se ve con las gafas del siglo XXI, se ve con nuestras gafas. Entonces, lo mismo citar a Wallenstein, me personalmente me cae fatal, pero bueno, no, eso es una cosa personal y una manía que le cogen en la facultad, por ejemplo, ¿no? Para que el sistema me parece una teologización de la historia ridícula. Pero bueno, es respetable, porque yo otras cosas que a mí me parecen estupendas son extremadamente ridículas y soy consciente. Quiero decir que es como la globalización, como ahora nos hemos inventado el palabra, queremos pensar,
que en 1519 o 1427, 1663, estaban en ese, diríamos coloquialmente, en ese rollo. Yo creo que no, honestamente, creo que no. Tampoco me importa, es decir, no es algo que me importe mucho tener razón o dejar de tenerla. Creo que hay que ser muy cuidadoso en poner etiquetas a los muertos, que no se pueden defender. Y llamarles a aquellos, lo que hacemos siempre, ¿eh? Lo hacemos todos y eso no es una novedad. Ni, creo que hay que ser como más sujeto, en eso algo has dicho tú, es decir, quizás yo diría que en el discurso das muchos más datos de que no es así, aunque le llames así. Es muy interesante lo que dice. Constantemente das ejemplos donde dicen, no, si es que ni globaliza ni nada. Pero bueno, le ponemos título para hacernos entender. En eso yo no es por debatir, por largar y por tirar del hilo, ¿no? Pero no estoy muy... Yo te diría para terminar una cosa que además me gusta mucho decir porque es otra manera de ver las cosas, diferente. Y cambiemos todo para que todo siga igual, que es lo que pasa ahora también. Y también hago de predecidor, de perfecto predecidor del pasado, ¿no? Una cosa, como a todos nos gusta hablar de qué va a pasar y va a dejar de pasar, a mí lo que más me divierte es pensar que no tengo ni idea de lo que va a pasar y me importa un carajo lo que opinan los demás, que pierden el tiempo o algunos se forran haciendo libros o películas. Quiere decir que en eso, en el oficio de historiador, nos divierte muchísimo, pues nos sentimos útiles, cuando nuestro oficio es básicamente bastante poco útil, afortunadamente, añadiría. Como tantas actividades intelectuales o supuestamente intelectuales. Pero en eso, quizás, y es un debate muy largo, vuelvo al inicio, ¿no? Quiero decir que tenemos mucha afición a atribuir a nuestros antepasados maneras de discurrir y de organizarse la cabeza. Nunca hablamos de la estupidez, que es tan común como hoy entonces, la fortuna, el infortunio y otras tantísimas condiciones que modifican completamente la situación del sujeto concreto y del evento concreto. Es como el racismo. Yo digo la palabra estupidez no por ánimo de faltar, porque es muy, muy gráfica. Es otra estupidez. Los humanos aparentemente son básicamente bastante racistas y bastante intolerantes, aparentemente, ¿no? Y nos cuesta un esfuerzo educativo no serlo. Es una cosa curiosa cuando has convivido con chavales y has convivido, has tenido hijos, para empezar, ¿no? O has visto los demás. Te sorprende, es una barbaridad. La conexión humana, qué diferente es a pelo de la que te supones. Y el historiador eso hace pensar. La conexión humana hace 4 siglos le atribuimos unas maneras de ver raras. Yo estoy persuadido que no veían así nada de nada, aunque me divierta pensar que pensaban así, ¿no? Creo que en eso hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, ¿no? No sé. Ya te digo, termino. Es curioso que lo que decías, yo pensaba... Decías lo contrario de lo que pensabas o pensabas lo contrario de lo que decías bastante rato. Era muy interesante eso. Probablemente es la parte más interesante del discurso, ¿no? Es que realmente no era así, pero bueno, lo he llamado así, para que nos entendamos. A ver. No, yo creo que lo has entendido bien. Primera globalización es una etiqueta que ponemos desde el siglo XXI. Punto. Y si ponemos esa etiqueta es porque estamos preocupados por la globalización del siglo XXI. Es lo que he querido explicar. No. Porque lo que ocurrió en el siglo XVI pudiese ser pensado en términos de globalización, una globalización semejante a la nuestra. No. Por eso en el segundo punto he bajado a lo que sí creo que llegaron a pensar aquellas personas. Claro que les impactó el viaje y que eso les hizo ver otra manera de concebir al ser humano. Claro que redimensionaron los espacios políticos. Claro que cambiaron los sentimientos de pertenencia. Y claro que se empezaron a preguntar ¿quién es el otro? Eso sí, ¿a eso le podemos llamar primera globalización? Pues estoy de acuerdo contigo, por vale, pero no deja de ser una etiqueta. No me importa la etiqueta. Me importa luego como historiador lo que efectivamente sintieron. Y creo que eso sí lo hicieron. Entonces la etiqueta es algo que nos sirve para entrar en el, si quieres, en el juego o para entrar a verlo desde una preocupación actual. Y para entrar a preguntarnos cómo reaccionaron, porque eso sí que creo que es útil, ahí sí que difiere un poco contigo. Esto es como el que va, bueno, no sé si vale el ejemplo o no, pero como el que va un poco al psicólogo y para pensar un poco en lo que quiere hacer en el presente y en el futuro, primero bucea en lo que tiene ahí en el inconsciente sin saberlo. Y ahora vuelvo a tu primera constatación. Para predecir algo, nunca jamás. O sea, los historiadores retrodecimos. Y menos mal. Porque sí. Fuese posible adivinar la dirección de la historia y pudiésemos predecir, sería catastrófico. Sería que no somos libres.
Entonces, bastante hacemos con retrodecir. Pero ese ejercicio de retrodicción a mí me parece que contiene unas experiencias interesantes, no para deducir nada. A mí saber cómo esta gente, cómo Elcano, cómo Urdaneta, cómo estos se enfrentaron a ese hecho, cómo este señor escribe lo que escribe y lo que reflejan esos escritos, cómo eso impacta en su sitio de origen y revoluciona la vida, cómo las monarquías se vuelven locas, me enseña a ver esa experiencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para aplicarla ahora así tal cual? No, para nada. Pero me enseña a ver cómo esa experiencia pudo impactar en todos los órdenes de la vida. Y me vale como experiencia. Y yo soy de los que piensa que cuantas más experiencias tengas, más criterio acumulas. No porque la historia vaya a ser esa maestra de la vida que te da soluciones, recetas, para nada. Pero sí te permite acumular experiencias. Y ese es el... A ver, yo sí pienso que, bueno, yo no sé, en general, todo el contexto de todo el viaje, pero yo sé algo de lo que hicieron por lo menos, y yo considero que eso era comercio puro y duro cuando iban a Terranova y cuando iban, que iban a las tierras incógnitas aquellas, y no es que solo fueran a por ballenas, a por bacalao, también trataban con los indios y traían pieles. O sea, que sí había una cosa de enriquecimiento, y era el siglo XVI también, ¿eh? O sea, era casi al mismo tiempo, era al poco de esta salida. En 1510 ya va una nave de Bayona a Terranova, y claro, no iba a pasárselo bien, iba a por algo, porque habrían oído, por lo que fuera, a buscar algo. Entonces, yo sí creo que había ya un intento de comercialización y además de sacar ganancias. Sí, claro. Claro que existía eso, sin ninguna duda. Yo lo que he dicho es que eso todavía no es capitalismo, que es algo muy diferente. Ya, sí. El tema capitalismo es un sistema que consiste en la creencia en la inversión continua de capital. En esa época, efectivamente, el que no tiene otra posibilidad sale y pesca o comercia. El comercio es muchas veces la posibilidad de llegar a ser lo que no eres por nacimiento, y eso tenemos testimonios. Y en sitios como el que estamos, donde la tierra no da para ser señor de grandes tierras, claramente eso acaba en un proceso en el cual el trabajo se concibe bien, se concibe como algo bueno, cosa que en otras latitudes no. Pero el objetivo seguía siendo, bueno, para el que pueda al menos, llegar a tener una casa propia, llegar a engrandecer esa casa, que esa casa tenga un escudo, ver si podemos hacer un mayorazgo, y eso formar parte todavía de una mentalidad que es estamental, que todavía no es capitalista. Por supuesto que hubo comercio y hubo pesca y trataban con eso sin ninguna duda. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por lo que has estado diciendo. Y dos consideraciones nada más. Una, con referencia a lo último que ha hablado la interviniente anterior, que yo creo que siempre hay un sustrato económico, ¿no? Es decir, que probablemente lo que no son es filósofos los que van a navegar por ahí, ¿no? Empezando por otro, el más conocido generalmente, que es Colón, ¿no? Etcétera. Pues claro que hay. Yo creo que la filosofía viene de los historiadores a posteriori, y entonces ya empiezan los porqués, en fin, toda la cuestión de hacer la propia filosofía de la historia, ¿no? Y eso, bueno, pues también nos hace quizá conocer cuáles son los diversos estadios de la evolución, ¿no? Y luego hay otra cosa que también, bueno, he tenido ocasión ahora de reflexionar un poco sobre ello, porque antes también lo estaba pensando. Yo creo que el colocarse en una situación que es la de hace siglos, por parte del historiador de hoy, no es que me parece prácticamente imposible, y digo imposible porque es que todo lo que hay de transcurso evolutivo también, entre uno y otro, de aquellos a quienes estamos contemplando, digamos, o tratando de contemplar, y nosotros mismos, el que hoy está haciendo historia, pues la verdad es que es imposible recoger todo aquello que es
propiamente lo que ha sucedido desde entonces y que nos ha construido a nosotros mismos. Y me refiero al propio historiador. El propio historiador es un sujeto personal y, por lo tanto, tiene dentro de su cabeza y de su intento de investigación todo lo que ha sucedido desde entonces. Luego, colocarse en la situación del anterior, o sea, de hace siglos, exactamente, y tratar de averiguar, salvo por los documentos que ellos han dejado, bien que pueden ser escritos o no, pero que de dónde se deriva, qué es lo que pensaban, me parece prácticamente imposible. Y además me parece inútil. Creo que es lo de menos. Es decir, bueno, conformémonos con lo que nos es posible averiguar y entonces saquemos nuestras conclusiones en cuanto a ese futuro que no se trata de averiguar, pero sí de conocer un poco cómo fue aquello y cuál es nuestra evolución. Porque desde luego, como si nos colocásemos, si nos pudiésemos colocar en el ayer, lo que no tendríamos es capacidad de avanzar nunca. Probablemente congelaríamos el ayer y ya está. Y además, cada uno que viniese posteriormente congelaría los diversos momentos. Y lo que creo es que la historia es algo dinámico no solamente en su evolución material y espiritual a lo largo del tiempo, sino que es dinámica sobre todo a través de quienes la interpretan. Y eso me parece fundamental. Es decir, que cada uno de los que esté estudiando hoy vaya interpretando, y el que venga mañana también, y el pasado mañana también. Yo creo que eso es lo que da la posibilidad también de rectificar lo que no nos parece bien, de conocer mejor lo que nos está sucediendo y lo que puede suceder, y hacer un poco, no de adivinos, que eso es imposible en efecto, porque no podemos tampoco sumar todo lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, porque es una suma o una multiplicación de conjeturas que no nos daría ninguna idea. Es decir, estaríamos realmente en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, o en la literatura de ficción futura, ¿no? Y a mí me parece que es eso, que hay un poco de tener que conformarse con lo que hay y, bueno, pongamos nuestro cerebro, nuestro pequeño cerebro probablemente, ojalá a lo mejor para quienes vengan después, pues dentro de 300.000 años sea mejor si es que esto no ha desaparecido. Y nada más, muchas gracias. Sí, no, sí, es interesante lo que dices y estoy de acuerdo con el 90%, pero hay una parte en la que disiento un poco. Efectivamente es muy difícil ponerse en el pellejo de otros, no ya en uno del siglo XVI, es muy difícil ponerse el pellejo de otro hoy. Pero bueno, pues yo creo que en eso en parte también consiste el oficio y el aprendizaje de un historiador, que se empapa de la cultura, de los testimonios, de la manera de sentir y con todas las limitaciones, que son muchísimas, y con los inconvenientes de esa que has descrito muy bien, de esa mediación del tiempo. Es decir, al final el conocer el final de la historia a veces no es una ventaja, pero bueno, no lo podemos evitar. Pero yo creo que sí es importante intentar acercarse a la interpretación que ellos mismos daban de esos acontecimientos y de esos futuros. Es decir, sí es importante saber qué pasó objetivamente, es importante saber cómo lo interpretaron los historiadores de los siglos posteriores, pero a mí se me hace muy difícil poder hacer ninguna interpretación si primero no acierto a ver qué interpretaban ellos mismos, por mucho que me cueste. Igual es porque me muevo mucho en el terreno de la historia del pensamiento y de las ideas y a veces uno lee cosas en las que dice, no, es que Maquiavelo dijo, primero, como si Maquiavelo fuese alguien que es inmune a su contexto y que lo que dijo se puede interpretar tal cual en cualquier... No, primero vamos a ver qué quiso decir y luego ya haremos todas las interpretaciones, porque como era un genio, el mensaje que dio era válido para su tiempo y seguramente lo podemos trasladar también hoy. Pero primero vamos a empezar por saber qué quiso decir, cómo lo interpretó. Bueno, sería una discusión larguísima, pero creo que no es incompatible. Sí difícil, porque evidentemente no es nada fácil acercarse. Tenemos además, inconscientemente, tenemos una tendencia a ver la historia como una línea recta, lo cual pues todavía dificulta más las cosas, porque parece que todo lo que sucedió antes es lo mismo que hoy, pero imperfecto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Difícil, pero yo creo que es un esfuerzo necesario. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quería agradecerte, José Ángel,
porque bueno, me parece que era realmente dificultoso que hubiese preguntas, porque creo que nos has llevado en un vuelo mental que realmente cuando has acabado de hablar has dicho al principio una palabra de perplejidad ante la globalización y demás. Yo creo que mentalmente también nos has dejado bastante descolocados. Pero yo, aprovechando esta última intervención y barriendo para casa y a favor de este ciclo, quiero explicar que lo que pretendemos con este ciclo es justamente ir dando la palabra a historiadores, a investigadoras que profundizan en las fuentes, no a personas que interpretan lo que otros dicen y demás, sino a un enorme colectivo de personas que están interpretando, pero buceando en las fuentes, en los documentos originales, y que en este caso, y hablando de esta época y de esta vuelta al mundo, pues la existencia de numerosa documentación, principalmente en archivo de Indias, pero en otras muchos archivos, y la cantidad de crónicas escritas en la época que hay, pues hace que realmente podamos ir dando la palabra a muchísima gente que nos acerque en directo lo que en aquel siglo XVI se escribieron. Y nada más, animaros a vernos en el próximo mes de junio.